gente de YouTube, me llamo Melina y hoy les traigo un tutorial de videos satisfactorios fails. Seguramente todos alguna vez han visto alguno de estos videos. El slime es el más conocido, es esa masa o moco pegajoso que a grandes y a chicos nos encantan y siempre quisimos saber cómo hacerlos. Y entre otros también se encuentran la arena cinética, pero también uno de esos videos que son tan pero tan famosos son los de cortando jabón. Muchos se preguntarán qué tiene divertido ver a alguien cortando un jabón con un cúter. Pero bueno, te aseguro que cuando veas un video así no podrás dejar de verlos. Pero eso es lo que haré hoy. Cortaré un jabón. Este video comienza siendo muy muy fail. Porque, aparte de que la cámara se movía como si hubiera un terremoto, no se vio para nada satisfactorio. Corté mal el jabón, porque se corta de manera horizontal y no vertical como yo estaba tratando. Me costaba mucho cortarlo, porque el jabón estaba duro y a lo último, ya resignada, porque sabía que tendría que volver a hacerlo, hice cualquier cosa. Mejor, vamos de nuevo. Ahora sí, hacerlo bien. O eso esperaba yo. Este video estaba a punto de salir perfecto porque, si bien no me salió como los videos de la gente común cortando jabón, me estaba saliendo mucho mejor que la vez anterior. Igual me costaba cortarlo al jabón porque también estaba muy duro. Y yo sinceramente no entiendo cómo hacen los demás que parece tan fácil cortar un jabón. Todo iba bien hasta que... Sí, aunque no lo crean. Todo iba bien hasta que me clavé la punta del cúter en la palma de la mano. Pero ojo, esto puede pasarle a cualquiera. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer este tipo de cosas. Así que ya saben, si van a cortar jabón, tengan cuidado. Así que eso es todo. Hice dos videos cortando jabón y los dos fueron un completo fail. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!